Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en un programa más de Espacio Electoral. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles como siempre desde aquí, desde Chihuahua. Y gracias a la tecnología nos podemos conectar en diferentes partes del país, incluso del mundo. Y pues bueno, hoy les traemos un tema muy interesante. Tenemos dos personas invitadas que nos van a hacer el favor de respondernos una pregunta que yo creo que muchas personas nos hacemos: ¿dónde ganan las mujeres? Ese es el tema de hoy. Y para explicarnos o para describirnos quiénes son estas personas que nos acompañan y de qué se trata este tema, se encuentra conmigo Oksana Bolchanskaya. Muy buenas tardes, Oksana. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rolando. Buenas tardes a toda nuestra audiencia, a quienes nos han seguido en meses, años anteriores y el día de hoy en nuestro programa Espacio Electoral, donde hablamos de los temas de la democracia, las elecciones, la educación cívica, la participación ciudadana y todo lo que tiene que ver con el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos. Y hoy tenemos un tema, como comentó Rolando, interesante y un tema al cual ya le hemos dado mucha cobertura, inclusive con nuestra invitada de hoy, doctora Flavia Freidenberg. Bienvenida. También tenemos a Sebastián Garrido, el investigador del CIDE. Ahora yo les voy a presentar a ambos invitados, pero antes de entrar a la presentación de nuestra invitada e invitado de hoy, les comento que vamos a hablar sobre una investigación que realizaron nuestros invitados, nuestra invitada e invitado. ¿Dónde ganan las mujeres? Régimen electoral de género y representación descriptiva de las mujeres en las instituciones legislativas subnacionales en México. Este nombre tan largo y a lo mejor que a muchos ahora les genera alguna duda de qué se trata. Flavia y Sebastián nos van a explicar puntualmente a lo largo de nuestro programa. Y para poner en el contexto de quién estamos hablando y quiénes son estas personas que se conectan con el público de Chihuahua y de quienes nos están observando y siguiendo en las redes desde la Ciudad de México. Flavia, Sebastián, ¿tú también estás en Ciudad de México? Sí, nosotros, Rolando y yo, desde la capital de Chihuahua. Yo les presento nuestra invitada, Flavia Freidenberg, politóloga y periodista argentina y española, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación se orienta al análisis de procesos eleccionarios, partidos y sistemas de partidos, representación política de las mujeres, reformas electorales e instituciones informales. Gran parte de su trabajo se orienta al estudio de las limitaciones de las mujeres en los ámbitos de decisión y representación política en Latinoamérica y Europa. En 2015 se trasladó a México y se incorporó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM como profesora de política comparada del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Desde el 2016, junto a un grupo de colegas, coordina la red de politólogas cuyo lema es No sin mujeres. Ella es Flavia Freidenberg. Y ahora les presento a Sebastián Garrido, profesor asociado en el CIDE, adscrito a la División de Estudios Políticos y el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su investigación abarca temas relacionados con política, educación superior, transparencia y la intersección entre todos estos temas. Actualmente analiza los cambios que atraviesan los sistemas electoral y de partidos en México. En el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas coordina la Unidad de Ciencia de Datos. Ha sido profesor asociado en UCLA, el investigador visitante en el Centro de Estudios Estados Unidos-México en la Universidad de California, San Diego. Cuenta además con experiencia en los sectores público y privado. Es editor del Taller de Datos en Nexos y colaboró en el Buró de Investigación
de ADN40 y en politico.mx. Flavia, Sebastián, bienvenida, bienvenido a nuestro programa Espacio Electoral. Dos personas que se han dedicado durante años a la investigación de los procesos electorales y todo lo que tiene que ver con el quehacer democrático. Pues bien, ahora en Espacio Electoral con nuestro público. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer nuevamente estar con vosotros. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Bienvenida, Flavia, y bienvenido, Sebastián. Esperemos que este programa pueda ser de mucho interés para las personas que están detrás de un monitor ahorita viéndonos. Y pues bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? Que es de cajón. ¿Cómo nace la idea de realizar esta investigación y cuál es el método que utilizaron para elaborar este texto? Quisiera que me contestaras esta pregunta, Flavia, por favor. Mira, esta investigación surge en realidad como en el año 2016. Yo estaba recién llegada aquí a México. Y en ese momento yo buscaba por todos lados las bases de datos a nivel subnacional. Nosotros cuando nos referimos a nivel subnacional hablamos de las entidades federativas y no es porque sean menos que lo nacional, ni mucho menos, porque hay veces que dice, ay, pero están como maltratándolo a las entidades y a los estados y nada que ver. Es una categoría que se usa en la ciencia política, en la política comparada, porque como aquí en México se llaman estados y en otros países se llaman departamentos y en otros países se llaman provincias, se utiliza, ¿no?, esta categoría de subnational politics, ¿no? Y entonces yo cuando llegué a México empecé a buscar las bases de datos porque yo estaba muy influida por, bueno, toda una corriente reciente de la ciencia política que se dedica a hacer estudios subnacionales y no los encontraba y justo hubo una oportunidad de desarrollar un proyecto para el Instituto Nacional Electoral, el proyecto de Mujeres Políticas, donde los OPLES nos ayudaron muchísimo a ir a sus archivos y remitirnos de la manera que fuera, algunos en fotocopias, otros en escáner, otros en libros, otros en bases de datos en Excel. Nos mandaron toda esa información al Instituto de Investigaciones Jurídicas y ahí con un grupo de estudiantes vinculados a mi curso de Política Comparada, durante 2 años sistematizamos las bases de datos de representación política de mujeres y hombres desde 1987 hasta el 2016. De esa investigación, como ustedes bien saben, porque hemos hablado de ella muchas veces, salió el libro La representación política de las mujeres en México, el que es azul y blanco. Y en realidad le falta un dorado por ahí para que sea puma, pero es azul y blanco. Ya terminé esa investigación, pasó el 16, el 17, el 18... Y decidimos con Sebastián retomar este proyecto, actualizar las bases de datos, pulir esa investigación en el sentido de hacerla más sofisticada en términos metodológicos respecto al tipo de técnicas de análisis que se usan para medir las variables y las dimensiones, y contar ya al menos en una parte de la investigación, porque la investigación previa era en varias bases de datos, pero aquí actualizamos lo que nosotros llamábamos mujeres electas. En realidad es sesgado porque no es una base de datos solo de mujeres, sino que es de mujeres y hombres, ¿no? Entonces el objetivo de esta investigación en términos metodológicos es describir el nivel de representación política de las mujeres desde algunos estados desde 1987, que es de donde tenemos datos, y luego hasta el 2019, que es cuando terminamos de actualizar la última, digamos, base,
y para las 32 entidades federativas. Entonces se trata de describir la evolución de la representación política de las mujeres, compararlas en el tiempo, compararlas unas entidades federativas con otras y hacernos una pregunta explicativa e intentar responderla de por qué unas entidades federativas han conseguido ganar más mujeres y en otras no. Y ahí planteamos, exploramos diversas variables, unas de tipo institucional, política institucional, que tiene que ver con las reglas de juego, ¿no? Y una hipótesis que tiene que ver con en qué medida el nivel de fortaleza de lo que se exige normativamente a los partidos al momento de registrar candidaturas, es decir, en qué medida el régimen electoral de género hace que haya, en qué medida el nivel de fortaleza del régimen electoral de género hace que haya más mujeres electas en una entidad. Y también exploramos otras variables de tipo socioeconómico para ver si, por ejemplo, el nivel de desarrollo económico de las entidades federativas también incidía. Incluimos una variable de control como el nivel de alternancia, es decir, si había alternancia entre partidos políticos, también eso incidía. Y la investigación encuentra y genera una serie de hallazgos que les vamos a ir contando durante esta entrevista, porque hoy es la primera vez que presentamos públicamente estos avances de investigación que estamos, digamos, yo le llamo esta fase, Seba se va a reír de mí, pero yo le llamo esta fase cuando dejamos dormir la investigación, ¿no? La terminamos, ¿qué fue, Sebas? La primera semana de julio, ¿no? La primera semana de julio. Entonces, hicimos ese primer saque, que fue muy intenso, de hacer un primer paper, y ahora mismo estamos haciendo dormir la investigación y queríamos compartírsela para contarles lo que estamos haciendo y también para recibir comentarios y para poder mejorarla, ¿no? Muchas gracias, Flavia, por ponernos en contexto del por qué y cómo se desarrolló la investigación, y sobre todo por darnos esta primicia, porque finalmente, bueno, es la primera vez que se pone al escrutinio público, digamos, a la difusión, los datos y los hallazgos de esta investigación, que ahora por supuesto que vamos a aprovechar todo el tiempo, sobre todo de ustedes, para hablar sobre los resultados de la investigación que hicieron. Y antes de entrar de lleno a estos datos ilustrativos, a estos hallazgos, yo sí quisiera, en este caso, que Sebastián hablara de lo siguiente. En el texto se refiere y se habla de una ausencia histórica de las mujeres en la elaboración e implementación de políticas públicas y en las instituciones públicas, que ha evidenciado, por supuesto, fallas en el funcionamiento de los sistemas políticos en América Latina. ¿Podrías darnos unos detalles sobre este planteamiento, digamos, este contexto histórico, para luego entrar ya de lleno a los hallazgos de la investigación? Claro, con todo gusto. La ausencia histórica de las mujeres, tanto en la elaboración como en la implementación de políticas públicas, no es exclusiva de los países de América Latina o de México, pero sí es un problema que persiste tanto en la región como en nuestro país. La situación ha mejorado a lo largo de las últimas décadas, pero estamos todavía muy lejos del ideal. Te voy a pasar algunas cifras a ti y al auditorio para tratar de contextualizar en dónde está la región y en dónde está nuestro país. Comienzo con cargos del Poder Ejecutivo, ¿no? En 2020, en solamente 2 de los 35 estados miembros de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, el cargo de la máxima autoridad del Estado es ejercido por una mujer. Es el caso de Bolivia y es el caso de Trinidad y Tobago. Entonces, solamente 2 de 35 países tienen, digamos, a la cabeza a una mujer. También en el ámbito federal, en este caso aterrizado para el gabinete que acompaña a las y los titulares del Ejecutivo, lo que vemos es que en la región solamente el 28.5% de las posiciones en los gabinetes
de 39 países de América Latina eran ocupados por mujeres. En el caso de México, este porcentaje es de 36.4. Eso es en el ámbito federal a nivel ejecutivo. Bajemos un nivel al ámbito estatal. Aquí lo que vemos es que en este año, en el 2020, en nuestro país, solamente en dos de las entidades, de las 32 entidades federativas, el gobierno estatal es encabezado por una mujer. Es el caso de la Ciudad de México y de Sonora. Y otro dato que es relevante, me parece, es que de 1987 al día de hoy, solamente ha habido 9 mujeres gobernadoras. Bajemos un nivel más ahora al ámbito municipal. Lo que sabemos, de acuerdo con datos de CEPAL, es que en el 2018, solamente 15.5% de los gobiernos municipales en América Latina eran encabezados por mujeres. Y para el caso de México, en 2020, este año, la cifra es de 27.2%. Es decir, un poquito más de uno de cada cuatro gobiernos municipales es encabezado por una mujer. Todo esto que les acabo de contar tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Paso ahora al Poder Legislativo. Ahí lo que vemos es que en el ámbito nacional, lo que vemos es que, en la región, en América Latina, aproximadamente el 31% de las curules de la Cámara Baja o Cámara Única de los países en la región, las curules habían sido ganadas por mujeres. México es uno de los países donde este porcentaje es mayor, de hecho es el tercer país con mayor porcentaje de diputadas, con 48.2%, tan solo detrás de Cuba y de Bolivia. Ahora, si bajamos un nivel al nivel estatal, lo que vemos es que con datos de 2019 y consideramos todas las entidades en su conjunto, hemos llegado casi a la paridad de género. 49.4% de las diputaciones en el 2019 fueron ganadas y eran ocupadas por mujeres. Esta cifra, digamos, de 49.4% de diputaciones locales ganadas por mujeres es relevante. Sin embargo, me parece que esconde algunas variaciones que son relevantes. Por ejemplo, en un extremo tenemos a Morelos, que es una entidad en la que 70% de las diputaciones fueron ganadas por mujeres y tiene algunas peculiaridades que quizás podamos abordar más adelante para entender la diferencia entre, digamos, representación, en fin, diferentes tipos de representación. Pero por ahora les digo, Morelos, el 70% de las diputaciones fueron ganadas por mujeres y en el otro extremo tenemos a Nayarit, que es el estado donde hay un menor porcentaje de mujeres legisladoras, con 36.7%. Yo lo pararía ahí como para plantear, digamos, el contexto de cuál ha sido la situación, cómo ha evolucionado, cómo ha mejorado, pero a pesar de estas mejoras, aún estamos en un escenario que no es óptimo. Gracias, Sebastián. Pues bueno, estas cifras que nos presentan nos muestran esas brechas y de ahí también la importancia de la investigación que realizan tanto Flavia como tú, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a seguir con el tema y bueno, como les comento, pues en esta investigación ustedes plantean que en las últimas décadas México ha introducido reglas electorales cada vez más fuertes de régimen electoral de género. Mi pregunta es para Flavia, ¿cuáles son los resultados que se han visto a partir de la implementación de estas reglas? Pues yo creo que México ha hecho una revolución normativa en la última década, ¿no? O sea, quien no quiera reconocer esto no está viendo la realidad. Los que hacemos políticas comparadas siempre tenemos que responder a la pregunta, pero ¿cómo puede ser que México, con tantos hombres machistas y misóginos, y no me quiero referir al escándalo de hoy a la mañana, pero ahí tenemos un ejemplo, de un senador que maltrata verbalmente a su esposa públicamente, y hay gente que lo acolita y dice, qué bárbaro, ¿no? Qué maravilla. Esa es la imagen que se tiene del exterior. Bueno, en ese contexto, México ha conseguido, por las diferentes razones que podamos llegar a encontrar en la literatura comparada o en el sentido común, pero México ha revolucionado algo que es innovador en el mundo, que es obligar a los partidos políticos a poner mujeres en las candidaturas. Es cierto que México es uno de los países que más tarde llega a esa revolución,
pero como yo siempre le digo a mis estudiantes, México llega más tarde y cuando llega le enseña a los demás países cómo debía hacerlo, cómo debían hacerlo, porque cuando México llega con todo, es verdad que llega por presión del movimiento de mujeres, llega por presión internacional, llega después de una sentencia emblemática, llega después de haber suscrito acuerdos internacionales, pero el tema es que llega y consigue establecer un régimen electoral de género federal, que es el más poderoso de América Latina en este momento. Es el más fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué es el más fuerte? Porque México exige, a nivel federal, una serie de cosas a los partidos al momento de registrar candidaturas. Entonces, la evaluación de la implementación de este tipo de reglas a nivel federal es muy positiva, y lo que tenemos a partir del 2014 es un acelere al incluir el principio de paridad de género en el texto constitucional y una búsqueda por la armonización legislativa a nivel subnacional que hace que los estados tengan que acomodar sus reglas electorales. Acuérdense que México es un país que califica como de federalismo electoral. Cada estado, en principio, podría designar las reglas que quiere. Pero 2014, con la introducción constitucional de la paridad, el principio de paridad, que no es una medida de acción afirmativa, el principio de paridad es otra cosa, la presión por el fortalecimiento de esas reglas a nivel subnacional, lo que tenemos una experiencia de política multinivel, le llamamos en la ciencia política, porque no es solo subnacional la interacción, sino que hay una entidad que está presionando, un nivel institucional que está presionando al otro nivel institucional para que armonice sus reglas, y yo creo que la cereza del pastel es 2017, cuando el Instituto Nacional Electoral le dice a los OPLES, tienen que hacer unos lineamientos que tienen estas pautas que obliga a traducir en la práctica las reglas para que los partidos cumplan con paridad vertical, paridad horizontal, paridad transversal, fórmulas completas, no mandar a las mujeres a los distritos perdedores, o respetar el principio de competitividad, y cada OPLE arma los famosos semáforos, donde dice, en estos distritos usted, partido, no va a poder poner mujeres, porque usted siempre pierde ahí, entonces usted ahí no los puede poner, usted, partido, aquí sí puede, y avisándoles como con al menos, las elecciones fueron en julio, y para marzo del 2018, todos los OPLES ya habían tenido reuniones previas, y cuando comienza el registro de candidatura formal, todos los partidos sabían claramente dónde no podían poner mujeres, porque el OPLE no iba a poder registrar la candidatura. Entonces, este régimen electoral de género tan fuerte, primero a nivel federal y luego armonizando las reglas a nivel local, a donde también se vio la famosa paradoja mexicana, ¿no? Los partidos promueven la protección de los derechos políticos electorales de las mujeres y son los mismos partidos que se resisten, simulan, ubican mujeres que no son las líderes, sino que ponen mujeres no militantes para cumplir con la cuota, o ponen mujeres que no son feministas adrede, porque cuerpo de mujer no significa conciencia de género, entonces hacen un montón de simulaciones porque saben que si no, no le van a registrar la candidatura. El peso de esa variable, el peso del régimen electoral de género, ha sido sumamente sustantivo en el caso mexicano. Claro, las reglas solas, las reglas solas no hacen nada. Ahí necesitan lo que llamamos una coalición amigable al género, un grupo de personas, de actores críticos que están ahí para hacer que la regla funcione, ¿no? O sea, los famosos bulldogs y rottweilers a los que siempre me refiero, es decir,
el Ople de Chihuahua, ¿no? Mis amigos consejeros y consejeras del Ople de Chihuahua son Rottweilers y Bulldogs que están ahí esperando que los partidos registren. El movimiento feminista, el movimiento amplio de mujeres, las mujeres en las diferentes asociaciones o redes en las que trabajan, los jueces electorales, los jueces del Tribunal Electoral de Chihuahua, que están ahí esperando que entre la denuncia o la demanda para, porque no pueden operar de oficio. Es decir, hay todo un entramado de reglas que tienen impacto. Y esta investigación lo que intenta mostrar es el impacto de ese régimen electoral de género. Así es, Flavia, muchas gracias. Me encantó esa frase que tú dijiste de que México llega tarde en esta materia, pero cuando llega le enseña a todo el mundo cómo hacer bien las cosas. Y aún así, México como país no es un territorio homogéneo. Y es ahí donde vamos con nuestra siguiente pregunta que va con Sebastián. La investigación también muestra de que hay diferentes en las legislaturas estatales. Algunas tienen más mujeres, otras tienen menos mujeres y hay tendencias, ¿no? Donde hay una mayor, digamos, mayor triunfo, mayor llegada de las mujeres a las diputaciones, a los puestos de decisión y menos. Cuéntanos por qué sucede esto al interior de México y qué han hallado ustedes, qué conclusiones han hecho de esta llegada desproporcional, digamos, en diferentes estados a los puestos legislativos. Claro, por esto van a escuchar algún ruido ambiental producto de la nueva normalidad. Como platicó Flavia al comienzo, digamos, en la literatura comparada sobre todo ese tema, digamos, hay diversas posibles explicaciones. En este trabajo en particular, nos enfocamos en tres hipótesis que pueden agruparse en dos grandes categorías. Las que se llaman, o nosotros llamamos explicaciones político-institucionales, que tienen que ver con todo este conjunto de reglas que Flavia describió. Y por otro lado están las explicaciones socioeconómicas. Entonces, lo que hicimos fue juntar datos para poner a prueba estas tres hipótesis. La primera hipótesis, para ser un poco más preciso y detallar un poco de qué estamos hablando, plantea que cuanto más fuerte sea, digamos, el conjunto de reglas que establecen la forma en que se registran las candidaturas a un cargo de representación popular y en mayor medida protejan los derechos de las mujeres para ser candidatas. Entonces, mientras más fuerte sea este régimen, mayor va a ser la representación descriptiva de las mujeres en la legislatura de las entidades. Es decir, mientras más fuerte sea este conjunto de reglas, esperamos ver un mayor porcentaje de mujeres en la legislatura de los diferentes estados. Hay un tema relevante, digamos, en toda la historia que Flavia resumió, que es una primera etapa, que me gusta cómo la pone Flavia, es como la etapa del federalismo, ¿no? Donde hay una evolución a diferentes ritmos, con diferentes intensidades en cada una de las entidades, y después tenemos una etapa más bien nacional, en donde las decisiones implementadas en la reforma electoral de 2014 obligan a todas las entidades a poner un piso mínimo en este conjunto de reglas, que además fue complementado posteriormente por los lineamientos que ya mencionó Flavia, aprobados por el INE. Entonces tenemos estos dos momentos, donde primero vemos como una variación en el tiempo donde dependía mucho, pues, de las negociaciones políticas, del empuje de diferentes sectores sociales en cada entidad, y después llega esta otra, digamos, decisión que viene por un acuerdo entre los partidos políticos a nivel nacional y se impone para todo el país en su conjunto. Bueno, entonces, esa es la primera como gran explicación que queremos analizar. Si la fortaleza del régimen electoral, que varía para cada estado a lo largo del tiempo, tiene algún impacto en el porcentaje de mujeres que vemos en los diferentes congresos. La segunda hipótesis que pusimos a prueba fue más bien pensar, ok, no solamente importa la fortaleza del régimen, sino más bien qué tan antiguo es este régimen. Es decir, ¿cuándo fue la primera vez que se instrumentó una regla de materia de equidad de género, por ejemplo? Y entonces, la antigüedad del régimen en una entidad puede tener un efecto en donde los actores involucrados en la contienda política paulatinamente se van acostumbrando a esa nueva realidad,
y después de un plazo, digamos, la participación de las mujeres en la política no es algo extraño, es algo deseado, y las reglas, digamos, son relevantes, pero también ya hay como una tradición dentro de la comunidad. Estas son las dos hipótesis, digamos, institucionales que estamos considerando. También nos interesaba entender cuál era el papel de los factores socioeconómicos, sobre todo el nivel de riqueza relativa de las diferentes entidades, ¿no? Porque aquí hay, digamos, muchos argumentos que plantean que, digamos, el nivel de desarrollo socioeconómico de una unidad política geográfica afecta tanto la brecha de género en el mercado de trabajo como la autonomía económica de las mujeres, los roles que se, digamos, preconciben para hombres y mujeres dentro de la familia, pero también en el mercado laboral, etcétera. Entonces, queríamos analizar estas tres hipótesis en su conjunto, y lo que hicimos fue aprovechar el trabajo que ya tenían Flavia y Georgina Flores en un trabajo previo, y lo extendimos de tres formas en particular. Primero, ampliamos el periodo temporal a analizar. En ese trabajo en particular incluimos datos de 285 legislaturas que iniciaron y tuvieron funciones entre el 87 y el 2019. Ese es un primer dato. Tenemos estados, varios estados, para los cuales tenemos información de 11 legislaturas. Uno de ellos es Chihuahua. Y tenemos en otro extremo estados para los cuales únicamente tenemos información de 6 legislaturas. Si hay funcionarios de órganos electorales estatales o de congresos locales que están viendo esto, les pedimos por favor que nos ayuden a completar nuestra base de datos. Ha sido muy complicado en muchos momentos encontrar la información. Hemos tenido que recurrir a los OPLES, sí, pero también a las gacetas parlamentarias para tratar de reconstruir esto. Cierro mi paréntesis de petición de ayuda y regreso a mi argumento. Pues primera manera en que cambiamos o extendimos esta investigación es ampliando el periodo temporal que analizamos. El segundo es, hasta, digamos, la etapa previa del trabajo que habían hecho Flavia y Georgina, se habían concentrado en el porcentaje de legisladoras mujeres en los diferentes congresos estatales, sin distinguir si eran de mayoría relativa o de representación proporcional. Pero aquí lo interesante es que las reglas de competencia y las reglas, digamos, de equidad de género evolucionaron a diferentes ritmos para cada uno de los principios. Evolucionaron más rápido para el componente de representación proporcional, ¿no? Se volvieron más favorables para las candidaturas de mujeres en la parte plurinominal que en la parte de mayoría relativa. Entonces, ahora, con, digamos, el nuevo marco metodológico que adoptamos, podemos analizar los resultados tanto para las elecciones de diputados y diputadas de mayoría relativa como de representación proporcional. Y la tercera innovación que tiene este trabajo es que utilizamos un modelo que en términos técnicos se conoce como un modelo de efectos mixtos, y esto lo que nos permite sobre todo es, por un lado, considerar pues que lo que pasó en Chihuahua, por ejemplo, en la legislatura anterior, sin duda tiene algún impacto en el porcentaje de mujeres que ganaron en la actual legislatura, ¿no? Y así nos podemos ir atrás en el tiempo, es decir, tenemos que tomar en cuenta la correlación que hay en el tiempo en el desarrollo de este fenómeno. Y la otra cosa que también nos permiten este tipo de modelos es que tenemos información, tenemos un número diferente de legislaturas para cada estado. Entonces, este tipo de modelos nos permiten trabajar con estas diferencias de manera adecuada, ¿no? Y si quieren, les doy un breve resumen de lo que encontramos en nuestros hallazgos, ¿no? No quiero aburrirlos con tablas o con gráficas, nada más les cuento rápidamente lo que encontramos. Este modelo tiene otra ventaja, que es que nos permite tener, digamos, como un resultado para todos los estados en su conjunto, pero además nos permite entender justo las variaciones de las cuales tú hablabas, Oksana. Tomar en cuenta que en cada estado el proceso pues fue diferente por muchos motivos, ¿no? Entonces, lo que encontramos de manera agregada es que, digamos, si, por cierto, la manera de medir la fortaleza del régimen electoral de género lo hacemos a través de un índice que construyó probablemente Flavia con un conjunto de colegas, ¿no? Entonces, lo que vemos es que si el régimen electoral
pasa de su valor más débil a su valor más fuerte, lo que vemos es un incremento de 85% en la proporción de mujeres que llegan al Congreso local. Nuestras predicciones a partir de este modelo, indican que si, digamos, el régimen electoral de género tuviera un valor de cero, que es el escenario más débil para la protección de los derechos de las mujeres en la designación de candidaturas, entonces aproximadamente 16% de las curules hubieran sido ganadas por mujeres. Si el régimen electoral de género está en su valor máximo, lo que vemos es que la proporción de mujeres en la legislatura local aumenta a 29.6%. Entonces, ese es el primer resultado relevante. El régimen electoral de género importa, la fortaleza del régimen electoral de género es muy relevante. Más allá de las diferencias regionales que podamos tomar en cuenta, es relevante. También sabemos que la antigüedad de la norma de género en una entidad es relevante. Mientras más antigua es la primera norma de género que hay en un estado, entonces aumenta la probabilidad de que en una elección el porcentaje de mujeres sea mayor. Esto tiene que ver, digamos, en términos agregados. Una cosa que a mí me gusta mucho de los resultados de esta investigación en particular es justamente que podemos ver que hay variaciones sustantivas entre los diferentes estados. Les pongo un ejemplo. En la Ciudad de México, si, digamos, el régimen electoral de género pasa de su valor mínimo a su valor máximo, lo que vemos es que el porcentaje de mujeres que nuestro modelo predice que llegarían al Congreso solamente aumenta 7.3%. Es decir, en la Ciudad de México, por diversos factores, digamos, el cambio en las reglas tuvo un impacto positivo, sí, pero ese impacto, digamos, del peor extremo al mejor extremo, es de 7.3%. En cambio, en una entidad como Querétaro, lo que vemos es que si el régimen electoral de género pasa de, digamos, la situación más débil de protección de las mujeres a la más fuerte, lo que predice el modelo es que el porcentaje de mujeres aumenta más del 100%. Pasa de 12.5% de mujeres electas para una curul local a 30.4%. Yo resumiría de esa forma los resultados. Primera vez que lo resumo en público. Sí, te salió genial. Te tomé nota. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, siguiendo con esta investigación que realizaron Flavia, Sebastián, encontramos aquí conceptos como medidas de acción afirmativa, como cuotas de género. Son conceptos que también hemos utilizado mucho en este programa cuando nos referimos a participación política de las mujeres. Pero sí me gustaría, Flavia, que nos explicaras un poco qué son estos conceptos, realmente a qué nos referimos cuando hablamos de medidas de acción afirmativa, cuando hablamos de cuotas de género, cuál es la diferencia entre uno y otro. Y también me gustaría que me dijeras si estas reglas, de acuerdo a la investigación que ustedes están viendo, son suficientes para lograr una mayor representación o un mayor registro de candidaturas a cargo de representación popular en cuanto a mujeres. Si son suficientes estas reglas. Si no son suficientes, ¿qué otras reglas se pueden implementar? Porque también ahorita nos hablaste de esos trucos que se pueden hacer, ¿no? Por medio de los partidos, ¿no? Si nos pudieras explicar todo esto. Mira, estas son medidas, son recursos institucionales que surgieron inicialmente en Europa del Norte. Los países nórdicos fueron los que comenzaron a pensar la necesidad de romper los techos que enfrentaban las mujeres en la participación a partir de incorporar esto que se denominó medidas de acción afirmativa. Originalmente algunos le llamaban medidas de discriminación,
pero se resolvió que decirlo en positivo, ¿no? Que son medidas de acción y no de discriminación. Y Argentina es el primer país que decide en 1991, por presión de sus mujeres políticas y del movimiento de mujeres, a incorporar esta exigencia en el complementario del sistema electoral. Las medidas de acción afirmativa son temporales, es decir, se considera que si aprovecha para poner esta medida por un periodo de tiempo, hasta que se consiga la igualdad, bajo el supuesto de que mujeres y hombres no compiten en igualdad de condiciones. Entonces, los países desde 1991 comenzaron a aprobar en América Latina este tipo de normas. En el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, en el que estamos con Sebas trabajando juntos y otro grupo de colegas, hemos contado 40 reformas al régimen electoral de género desde 1991 hasta 2019, donde se les exige a los partidos a poner mujeres en las candidaturas. Esas medidas pueden ser, como decía, temporales, o sea, son normalmente temporales cuando son medidas de acción afirmativa, y es lo mismo que decir cuotas, o también en Argentina se llaman cupos, ley de cupos, ¿no? Estas medidas de acción afirmativa obligan en la fase de registro de candidaturas. Y eso es lo que fundamentalmente hizo América Latina, obligar a poner mujeres en las candidaturas. Hay un caso excepcional, el caso de Ciudad de México, donde además de poner medidas de acción afirmativa, se da un salto teórico, empírico, es decir, se innova de tal manera que se obliga a poner que más allá del registro de candidaturas, los 66 puestos de la legislatura de la Ciudad de México tienen que tener integración paritaria. Y esto es un salto innovador, no existía cuando se aprobó esto en América Latina otro caso. Ahora hay una segunda experiencia de innovación, de integración, de exigencia de integración, que en realidad es más bien cupos, ¿no? Si la Cámara tiene 66, 33, 33. No importa. En ese sentido, no importaría cuál fuera tu registro de candidatura, porque te tiene que dar una integración paritaria. Pero estas ya no son medidas de acción afirmativa, sino que ya son asientos reservados, digamos, ¿no? Las mujeres tienen la mitad y los hombres tienen la mitad. En India se usa mucho este modelo, y ahora, luego de mucha presión política y a iniciativa de la red de politólogas en Chile, nuestras colegas consiguieron que el plebiscito que va a dar origen a la constituyente tenga integración paritaria. Entonces, esos son los casos en los que existen, ¿no? Ahora, el principio de paridad no es una medida de acción afirmativa. Nuestras maestras, cuando vieron toda esta revolución, como nuestra colega Pola Peña o Line Barreiro, han trabajado ya sobre la idea de que el principio de paridad es un principio constitucional que no es temporal, llegó para quedarse, no es una medida de acción afirmativa, no es una cuota del 50, sino que es un principio que busca equiparar la diversidad sexual social en la política, ¿no? Y construir la igualdad sustantiva. Y si frente a tu pregunta, o sea, Sebas te acaba de dar con datos exactos, y a mí me encanta tener estos datos, porque de esta manera, digamos que le callamos la boca a los que dicen que estos son inventos que no sirven para nada, porque los datos muestran que cuanto más fuerte es el diseño, el régimen electoral de género, cuanto más fuertes son el principio de paridad. Además, en México, al principio de paridad luego se le sumaron medidas de acción afirmativa como la cuota indígena o como la paridad en los primeros puestos de las listas, ¿no? Esas son medidas que vienen después
de haber aprobado la paridad, y eso también es revolucionario de México. Nunca nadie antes había aprobado paridad y luego le había aprobado medidas de acción afirmativas encima a la paridad, ¿no? Se pensaba que con la paridad ya alcanzaba, México refuerza eso por estas resistencias que los partidos iban teniendo, ¿no? Tenían todo un diseño electoral muy fuerte, pero no ponían a las mujeres cabezas de lista en los DRP. Entonces siempre iban abajo. Entonces ahora les obligaron a que al menos 3 de 5 tengan mujer, porque hay un criterio en México que dice que cuando da impar, ese impar es para el género que ha sido subrepresentado históricamente. Entonces, lo que esta investigación muestra es que se suma a los trabajos que la literatura comparada había hecho a nivel federal. Es uno de los primeros que van, yo creo que si no es el del primero, de los primeros, Evas, en la política comparada, que va a mostrar que esto que nosotras decíamos que ocurría a nivel federal, también se da a nivel nacional. Y como bien dijo Sebas, lo bueno además es que además ahora nos variaron los modelos de funcionamiento territorial, porque esta investigación muestra las diferencias entre la etapa de federalismo electoral y la etapa de nacionalización electoral, que también eso es una innovación respecto a las investigaciones que ya habíamos hecho antes en el grupo de mujeres políticas, con Georgina, con Mariana, ¿no? con Raimundo. Esto genera una nueva dimensión, y lo que la investigación te está diciendo es que efectivamente el nivel de exigencia institucional es importante, ¿no? Y hay que mantenerlo, es decir, eso no hay que tocarlo, no se pueden permitir reformas que ataquen el régimen electoral de género, que posiblemente los partidos siempre van a querer, porque ahí pueden meter, porque es el ámbito donde ellos trabajan. Así es. No, muchas gracias, Flavia, por esta explicación. Lo que sí quedó muy claro de lo que, vaya, de lo que ustedes han explicado y han expuesto hasta ahora de esta investigación, es que, digamos, absolutamente contesta a este viejo dicho que todavía persiste en algunas partes, que dicen que la gente no vota por las mujeres. Esto es lo que ustedes muestran en la investigación, justamente nos refleja lo contrario. No tiene que ver el sistema, el nivel sociocultural, socioeconómico, no tiene que ver de la existencia de qué tipo de partidos hay en las comunidades grandes o pequeñas, digamos, a nivel federal o a nivel local. Sí tiene que ver con las reglas. Tiene que ver con las reglas. Y a mayor régimen electoral de género, hay una mayor participación y representación de las mujeres. Así que nada de cabida tiene este viejo dicho que todavía quieren algunos hacerlo vigente, de que la gente no vota por las mujeres. Sí vota. Las mujeres no eran votadas porque no eran puestas como candidatas. Porque no, exacto, no había condiciones y no había reglas para las mujeres. Pero aún así, aún con todos estos avances que ustedes nos han puntualizado, y sobre todo en México y sobre todo en algunos estados, aún así las mujeres enfrentan barreras, enfrentan obstáculos, y todavía vemos que hay entidades, hay congresos donde con una muy baja representación de las mujeres. Justamente esta pregunta le quiero dirigir a Sebastián. ¿Cuáles son estas barreras que se pueden encontrar, que pueden encontrar aún hoy las mujeres mexicanas que quieren participar en la política? Perdón. Esto ya, ¿no? Decía que por desgracia sigue habiendo muchas barreras, a pesar, digamos, de todo el esfuerzo que se ha hecho para reducirlas o incluso eliminarlas. Yo empezaría, digamos, por
el conjunto de valores y prejuicios que pueden existir en algunos círculos sociales respecto al papel de las mujeres, tanto en la vida privada como en la vida pública, ¿no? Digamos, esta noción de que las mujeres no pueden o no deben o no tienen la capacidad para participar en la vida pública es equivocada, pero por desgracia persiste en algunos círculos sociales. Las mujeres también enfrentan otras dificultades una vez que se integran a una organización política, como un partido político, ¿no? Una de estas son lo que se conocen como los techos de cristal, que son estas barreras invisibles dentro de un partido que son un conjunto de prácticas informales que les impiden avanzar en su trayectoria política. Hay otras más que están, digamos, definidas como estos techos de cemento, que son barreras invisibles, pero más bien como autoconstruidas por las mujeres porque piensan que no están capacitadas o porque no es su momento, ¿no? Les falta, digamos, el contexto en el que están les ha hecho pensar esto cuando en realidad no es el caso. Tienen las mismas capacidades para poder desempeñar un cargo público sin problema alguno y, de hecho, con contribuciones sustantivas. Yo agregaría también las dificultades que muchas veces pueden encontrar las mujeres para, digamos, conseguir financiamiento en los mismos términos que los hombres para sus carreras, sus campañas políticas. Otro problema serio, sobre todo en nuestro país, tiene que ver con la violencia política por razón de género, ¿no? Y agregaría un elemento adicional que, por desgracia, apareció por primera vez a nivel federal en la pasada integración de la Cámara de Diputados, ¿no? Porque lo que ocurrió fue que el INE asignó las diputaciones plurinominales. Una vez que se integran los grupos parlamentarios, de hecho, poco antes de que se integren los grupos parlamentarios, lo que ocurre es que vemos una migración sustantiva de diputados varones, sobre todo, de un grupo o un partido político a otro, que esto no solamente tiene implicaciones para, digamos, el techo de 8% de sobrerepresentación que, de acuerdo con la Constitución, establece para el partido mayoritario, sino lo que también pudo haber provocado es que, de esta forma, a través de estas migraciones masivas de legisladores de un partido a otro, después de que se asignan las diputaciones plurinominales, lo que también pudo haber ocurrido es que violaran justamente el principio de paridad de género, ¿no? Porque lo que ocurrió, o probablemente ocurrió, es que un partido no logró colocar tantos varones como quería en sus candidaturas, entonces lo que hizo fue ponerlos en las candidaturas de partidos aliados. Después de la elección, si ganaron, los trae de vuelta al redil y forman parte de su grupo parlamentario, ¿no? Entonces, ese es un reto adicional que ahora, digamos, enfrentamos en toda esta esfera de la vida política de nuestro país. Ay, gracias, una disculpa, estaba batallando con mi micrófono. No, muchas gracias, Sebastián, y creo que bueno, tanto Flavia como Sebastián ya nos han dado un panorama de dónde se encuentra México en estos momentos, de cómo nos encontramos en cuanto a representación política de las mujeres. Y bueno, ustedes han hecho esta investigación tan importante y tan exhaustiva, y me imagino que ya hicieron un análisis de todos estos datos, ya los cruzaron, ya vieron cada situación de los estados y de toda la República, ¿no? Pero bueno, la gran pregunta es, ¿cuál es el futuro que ustedes ven en cuanto a participación política de las mujeres aquí en el país? Si me pudieran contestar cada uno sus conclusiones, ¿no? Pues yo creo que... Permiso, Sebas, me voy a contestar. Yo creo que hemos incrementado la representación política, creo que seguimos teniendo dificultades a nivel, sobre todo municipal y local, para incrementar esa representación política, pero a nivel federal legislativo y a nivel subnacional legislativo hemos hecho saltos importantes. Creo que un primer desafío tiene que ver con los ejecutivos, ¿no? Y Sebas tenía un dato interesantísimo cuando dice solo en uno de cuatro municipios en México gobierna una mujer. Es verdad,
que pasamos de 7.7 el nivel de representación media de los municipios mexicanos a 25, 26 puntos porcentuales con la elección del 2018. Tú tienes gráficas muy interesantes, Flavia. Quizás, perdón que esté interrumpiendo, pero en lo que nos estás explicando, quizás para que nuestra audiencia dimensione y tenga más ilustrado el contexto de lo que tú nos estás hablando, yo creo que sí valdría la pena. Muy bien, muchas gracias. Esta gráfica a mí me encanta. Seba se va a reír porque dice que soy adicta a esta gráfica. Esta gráfica a mí no es exactamente lo que estaba diciendo, porque yo estaba hablando del nivel municipal ahora mismo, pero bueno, hago un paréntesis. A mí esta gráfica me fascina. La habíamos hecho originalmente en la investigación anterior y la actualizamos ahora con Sebastián. Yo no sé si se llega a ver completa, porque tengo abierto el PowerPoint de maneras en pequeño, pero aquí tienes lo que es el negrito, son puntos porcentuales de el nivel medio de representación de las mujeres en los 32 estados en cada uno de los años, y en los que ves los redondelitos en blanco son la representación de los hombres, ¿no? Para el mismo tiempo en todos los estados, ¿no? Y yo creo que esto es, no sé si se ve mi cursor moviéndose, pero la manera en que se reduce la brecha de género a partir del 17 y el 18, cómo se va achicando y cómo luego se reduce. Yo creo que esta gráfica resume una parte grande de todos los esfuerzos que se han hecho en México para mejorar la representación política de las mujeres. Disculpen que sea tan tajante, ¿no? No quiero ser exagerada, aunque luego mi amiga Oxana dice que yo puedo llegar a ser exagerada, hasta que le mostré la gráfica y dijo, no eras tan exagerada. Yo creo sinceramente que si no se hubieran hecho las reformas electorales en el régimen electoral de género, y no hubiera habido estos bulldogs y estos rottweilers acompañando las reformas, no creo que se hubiera conseguido esta transformación tan importante en términos cuantitativos de la representación descriptiva de las mujeres en México. Y si yo pudiera, a ver, porque hice una cosa que me quité y a ver si me deja, ahí está, no sé si lo pueden ver, a ver. ¿Sí se ve la pantalla bien? Ahí, no. Por alguna razón no me deja, me quité, quise hacerme la interesante, y este es el cambio por estado de el régimen electoral de género. No sé si lo llegan a ver, tanto por mayoría relativa como por representación proporcional para cada uno de los estados. Eso fue el fortalecimiento, ¿no?, de las reglas de juego, ¿no? Y les quería mostrar, pero a ver si me deja cambiar así, a ver si me deja cambiar así un poquito más. Así está. Y este es el crecimiento de la representación por estado. Chihuahua está aquí, en este periodo. Si se dan cuenta, todos con diferentes niveles, han crecido, pero los caminos, todos los estados, pero los caminos no han sido lineales, han sido sinuosos, ¿no? Y hay estados donde han sido más sinuosos que otros, ¿no? Morelos, Nuevo León, la propia Chiapas, han tenido como situaciones críticas muy fuertes, ¿no? Pero en general, en todos los casos, vamos a Aguascalientes, también ha sido una situación de idas y venidas muy fuertes. En todos los casos tienes un crecimiento, pero ese camino sinuoso son las resistencias de los partidos, ¿no? Pero si en todos los casos, y vos lo podés ver, la mayoría de los casos, en los últimos años ha habido un crecimiento más sustantivo, ¿no? Quizás eso no se ve tanto en Nayarit y no se ve tanto en Durango, pero en la mayor parte vos tenés ese crecimiento, ¿no? Y lo sustantivo es que gran parte a partir del 18
vos tenés una representación sustantiva de paritaria en una gran cantidad de estados de la República, y hay estados donde son mayoría mujeres, como es el caso de Morelos, ¿no? Que de 20 legisladoras, 14 son mujeres. Pero bueno, dicho esto, de mostrando las gráficas que hemos hecho, que resumen mejor lo que venimos contándoles de manera, digamos, dialogándola, creo que todavía tenemos desafíos, para contestar la pregunta de Rolando, en los otros niveles institucionales, sobre todo a nivel municipal. Tenemos desafíos en tanto a los otros tipos de representación. Esta investigación se centra en la representación descriptiva, es decir, el número de mujeres, pero tenemos aún dificultades en la representación sustantiva, es decir, congresos que son mayoritariamente dominados por mujeres no sacan una iniciativa de ley que tenga perspectiva de género. En otra investigación que hicimos con la doctora Carolina Gilas, mostramos cómo Morelos, siendo esta panacea de la representación paritarista en términos del Congreso Legislativo, en 2018 y 2019 no consiguió aprobar una norma, una ley que tuviera que ver con agenda de género o con agenda feminista de género. Y luego tienes también problemas en la representación simbólica, es decir, más mujeres en los cargos no significa más mujeres con poder, ni más mujeres en los cargos significa que esas mujeres controlen la dinámica legislativa, ¿no? Entonces, en el Congreso de Morelos, por ejemplo, que son 14 de 20, tú vas a ver quién es el presidente del Congreso, es un hombre, quien lleva la Secretaría de Administración es un hombre, la presidencia de la Comisión de Género, un hombre. O sea, ni siquiera se pudieron poner de acuerdo las 14 mujeres en votar por alguien de su mismo género, ¿no? Entonces, esto te muestra que hemos hecho avances sustantivos en términos de la representación descriptiva, que es fundamental y que tenemos que seguir en sin sacar el dedo del renglón, pero al mismo tiempo también sabemos que tenemos desafíos para sacar una agenda de género que atienda las dificultades y las brechas que existen en la construcción de la vida pública, pero también en la vida privada de hombres y mujeres mexicanos, ¿no? Entonces, tenés el país con mayor nivel de feminicidios, tenés el país con desigualdades estructurales graves, y tenés un país donde se cosifica a las mujeres por el hecho de ser mujeres, por más que tengas un montón de legisladoras, ¿no? Y tampoco las legisladoras en los estados sacan legislación para atender estas cosas. Entonces, creo que los retos todavía son, creo que hemos avanzado mucho, pero que ahora hay que poner el énfasis, toda la energía que le pusimos a que hubiera más mujeres, ahora necesitamos más mujeres con conciencia de género. Gracias, Claudia. Yo creo que te falta el micrófono, Rolando, por eso intervine tan rápido. Adelante, adelante. No, básicamente, siguiendo con la línea, con la pregunta que ya habías planteado y que Flavia, de una manera tan, tan amplia e ilustrativa, nos acaba de contestar, el turno va de Sebastián también en esta parte de conclusiones y de los retos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos falta? Coincido contigo, Oxana. Me parece que Flavia lo puso muy bien. Cubrió todos los temas que yo estaba pensando y entonces tengo mucho que agregar. Coincido con todo lo que ella dijo. Bueno, yo sí les quiero preguntar dónde el público puede encontrar su investigación, dónde la pueden buscar, leer, acceder a ella y tener todos los pormenores, porque en una hora del programa yo sé que no podemos... No es posible abordar cada aspecto e interpretar cada número. Pues por ahora este trabajo está en proceso de dictaminación. Muy entonces bien. Está escondido de la sociedad hasta que tengamos una respuesta, ¿no? Pero esperemos que la respuesta llegue pronto, sobre todo sea favorable. Bueno. Cualquiera que sea la respuesta, digamos, tendremos ahí un periodo para socializarlo, para compartirlo. Y con todo gusto se lo haremos saber. Muy bien. Y además, este tipo de ejercicios, Oxana, Rolando, nos ayuda mucho a nosotros,
que estamos en el proceso de investigación, porque estamos en el proceso de investigación, o sea, no, como bien dijo Sebas, no está publicado y está durmiendo, pero a nosotros explicarlo nos ayuda mucho a poder hacer ajustes incluso en nuestras propias análisis, identificar vacíos, encontrar detalles, porque explicárselo a alguien o contárselo a ustedes y a vuestra audiencia nos permite mejorar y refinar nuestros argumentos y nuestras ideas, ¿no? Así que si incluso alguien se queda con alguna pregunta y nos las quiere compartir, estamos súper abiertos porque nos ayude, ya sea por las redes sociales, porque nos ayuda a nosotros a si hay algo que no quedó claro, si necesita más explicación, y eso quiere decir que nosotros tenemos que mejorar nuestros argumentos. A mí me parece fascinante el proceso de construcción de una investigación, y en vez de traerla ya publicada, me parece mucho más interesante ir haciendo la colaborativa, ¿no? Y haciendo, discutiéndola y pensándola, porque yo estoy convencida que mejoran nuestros propios argumentos. Y tanto Sebastián como yo formamos parte de instituciones públicas, nos debemos a la sociedad y debemos devolver a la sociedad con nuestro trabajo investigaciones que ayuden a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, este es un sentido público del trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Ahora casi ustedes me dan pie a un comercial. Hoy en Espacio Electoral, pero próximamente en algún otro espacio escrito, impreso, electrónico, podrán ver ustedes y podrán darse cuenta de dónde ganan las mujeres. A mí no me queda más que agradecerles a Flavia, a Sebastián, por esta disposición y sobre todo por darnos la primicia de comentar y de intercambiar estos análisis, estas dudas y estos datos de cómo está comportándose el tema electoral de género en México, en los distintos estados, en los espacios legislativos. Lo que sí ustedes pusieron muy en claro durante esta hora del programa, y ojalá que pudiéramos tener otros espacios de esta retroalimentación, es que las mujeres ganan siempre y cuando hay regímenes electorales de género con reglas claras y con reglas a favor de las mujeres. Sí, Flavia. Pero eso no quiere decir que las mujeres no estén capacitadas a ganar sin esas reglas, ¿no? Sino que hay un montón de obstáculos que ellas enfrentan, que ellos no enfrentan, que en condiciones sin reglas les dificulta ganar. Es que si no pareciera que nosotras necesitamos apoyo para... Necesitamos reglas para... Claro, claro. Sí, tienes toda la razón. Por supuesto, la representación de las mujeres en los puestos de decisión aumenta en la medida en que haya reglas, regímenes electorales de género. Ya trátese de cuotas de género, las medidas afirmativas que tú nos explicaste muy puntual, como medidas temporales pero muy funcionales, o bien del principio de paridad que realmente deja un terreno ya permanente para la participación de las mujeres. Hay muchos retos, ustedes los han planteado, tanto Flavia como Sebastián, también han dejado testimonio de que México, al menos en las reglas normativas, ha sido un país, podríamos decir, hasta de avanzado, o sea, al entrar tarde, pero poner el ejemplo de reglas de reglas que le llevan delantera incluso a los países que empezaron más temprano con este tema. En este recorrido de 28 años, del 91 al 2019, ¿verdad? La investigación, yo vi la gráfica que tú nos pusiste, Flavia, se ilustró perfectamente de cómo estaba la brecha entre la participación de las mujeres, representación de las mujeres en los poderes legislativos
y cómo está ahora. El gran reto sigue siendo el poder ejecutivo, que también ustedes nos ilustraron con los números de cuántas presidentas tenemos en América Latina, de cuántas gobernadores, y el mismo número se refleja a nivel de las alcaldías o presidencias municipales en México, por ejemplo, en Chihuahua, donde sí tuvimos en la elección pasada, es una disminución en el número de las mujeres al frente de las alcaldías, de las en los 67 municipios que hay en Chihuahua. Esperemos que este tema en el próximo proceso electoral, que empieza en Chihuahua el 1 de octubre, sea tema de mucha atención, de mucho interés y de mucha participación, sobre todo por parte de las mujeres. Les agradezco mucho a Flavia y Sebastián. ¿Algún último mensaje si ustedes quieren hacer a nuestra audiencia antes de despedirnos? Yo nada más agradecerles de verdad la oportunidad, la invitación y un gusto. Cuando ustedes consideren que podemos compartir con ustedes alguna otra parte de nuestra investigación, con todo gusto cuenten conmigo y imagino también con Flavia. Claro que sí. Claro que sí, o sea, feliz como siempre de poder acompañarles a mi queridísima amiga Oxana y ya mi queridísimo amigo Rolando, porque ya esto es desde hace ya no sé si 3 años que vamos repitiendo y es un gusto poder saludarles, verles que están con bien y mandarle un caluroso y afectuoso cariño a toda la gente de Chihuahua y a la gente del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral que siempre tan generosamente nos consultan, nos atienden, nos invitan y nos permiten, ¿no? Sacar el conocimiento de la Ciudad de México porque estamos aquí y llevarlo a los otros espacios que son tan importantes para la construcción democrática del país. Claro que sí, un agradecimiento enorme a nuestra audiencia, quienes nos han seguido y nos han sintonizado en este su espacio electoral, donde hoy hablamos sobre el tema de dónde ganan las mujeres. Si ustedes no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros durante toda la hora, les invitamos a que busque el programa completo en el Facebook, en el canal de YouTube. También puede encontrarlo en el anuncio de Twitter y ver totalmente una hora y 15 minutos de un programa de datos, de reflexiones, de investigación muy completa sobre la participación y representación de las mujeres en México y en América Latina. Sí, y les invitamos también a que nos busquen en las redes sociales, en internet. Busquen, tenemos una infinidad de temas. Hoy hablamos de representación política de las mujeres, pero también tenemos muchos otros temas. Tenemos una revista que se llama Ruta Ciudadana. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en todos lados. Búsquenos como Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Gracias por acompañarnos desde sus hogares, desde sus oficinas, o desde donde se encuentren, gracias a la tecnología que pues bueno, ya podemos estar muy cerca de ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.